Hola a todos, colegas, soy Saensa y estamos de nuevo con la novela visual Kara no Soujo. Y muy rápidamente, lo voy a explicar en esta introducción, vamos a ver el final 4, el final normal 4, tal y como yo los he querido denominar, porque es en el orden en el que los he ido sacando. Pero para este final he seguido una guía, es un final que me ha durado bastante, casi una hora, de hecho lo estáis viendo en la duración del vídeo y por eso estoy acelerando esta introducción. En este final hay dos cosas importantes que necesitáis saber. Uno, es que todo lo que hemos leído en el anterior final, en el denominado 3, lo he pasado, porque ya lo he visto, lo he pasado con el botón control, lo estaréis viendo a continuación, y vamos a leer solamente lo que no hemos visto hasta ahora. Si queréis leer lo que estoy saltando, pues mirad el vídeo anterior, el final normal número 3, y así lo descubriréis. Y otra cosa importante es que para poder hacer este final en condiciones, me he pasado de nuevo el juego, por supuesto dando al botón control, para conseguir afinidad con Hatsune, la camarera. ¿Por qué? Porque de esa manera se consigue en este final una CG, una ilustración nueva, porque tiene un romance con ella. De hecho, creo que la voy a usar en la miniatura del vídeo, probablemente ya la hayáis visto. Sea como sea, espero que os guste y ya queda muy poquito para que acabemos con todos los vídeos de este juego, así que vamos al lío. Bueno, así que nada, tal y como dije, tenemos la postal por ahí metida entre los libros, pero vamos a estar tocando por aquí en diferentes sitios para que nos salte directamente la escena sin encontrarla. Mira, ya está. De hecho, vamos a pasar todo esto. Tendríamos aquí en este momento que trabajar por nuestra cuenta e ir a Kurashiki, que todo esto es lo mismo que habíamos estado viendo en los anteriores finales. Vale, llegábamos aquí al museo y hablábamos con el gerente, creo que era, ¿verdad? Vale, la anterior vez dijimos responder honestamente en el final que yo denominé final 3, ¿no? Ahora vamos a mentir. No vamos a decirle nada sobre que conocemos a Toko, o bueno, no sé cómo será la mentira que le dirá. Vamos a verlo, esto es nuevo. Ella está bien. Antes de poder detenerme, suelto una mentira. Ah, no, pues eso, ¿no? Que no le dice que ha sido secuestrada ni nada. No puedo causarles una preocupación innecesaria. No tiene nada que ver con ellos. Ya veo, por favor, venga con ella la próxima vez, si puede. Estoy seguro de que el señor Shinjiro estaría encantado. Claro. Pensemos, claro, que este hombre, el gerente, fue el que nos dio toda la información respecto al nacimiento de Toko, de los padres o los padres adoptivos y todo ese rollo que vimos. Pero llegará ese día. Bueno, ya debo irme, muchas gracias. Claro, mándele mis saludos a Toko, por favor. Está bien, hago una reverencia y luego salgo del museo. Regreso a la estación de Kurashiki y busco un tren para volver a casa. Bueno, todo esto ya lo habíamos visto. Vale, todo esto es lo mismo que habíamos visto. Realmente, honestamente, no sé si alguna de estas frases será nueva. Espero que no. Dale, veníamos aquí con el fotógrafo. Descubríamos aquí a la monja, a la madre superiora. Teníamos que acusar a Shinji, en este caso. Vale, nos hablaban del pasado en común entre Toko y Shinji. Vale, hablábamos con el maestro, veníamos aquí a recoger los datos de Toko que tenía el director, su abuelo, y pedíamos al policía que reuniera a toda la gente implicada para hacer un interrogatorio grupal, ¿no? Y descubrir cómo fue el secuestro, implicar a la madre de la otra, de la Toko Mamiya, esta Miyama o como se llamara. Mirasaki, yo no recuerdo cómo se llamaba. Todo eso. Veíamos también ahí esa parte, en la que descubríamos el cadáver de la madre. Y bueno, vamos a volver a Kim Punyuki, por favor. Vale, creo que a partir de este punto ya es lo nuevo. Vale, el día 17. Bueno, cuando despierto por alguna razón me siento vacío. Con la mirada perdida en las manchas de agua en el techo, dejo mi mente a la deriva. Toko y Shinji Mamiya aún no han sido encontrados. La policía lo puso en la lista de los más buscados y ampliaron el área de búsqueda hasta la región de Kanto.
lo que significa que ya no les preocupa la seguridad de Toko, que están actuando suponiendo que ya está muerta. No es un pensamiento agradable, pero si no lo hacen, nunca podrán atraparlo. Me siento en mi futón. Shinzo Mamiya y Mio Mizuhara han sido detenidos. Aparte de Toko y el paradero de Shinji, todos los cabos sueltos se han atado, pero hay algo que me molesta. Algo me falta. Miro a mi escritorio y mi mirada cae en un pendiente. Es el que se le cayó a Estela en Ueno. Será mejor regresarlo. Extiendo la mano para tomarlo, pero la cadena se desliza entre mis dedos y cae en el tatami. Está abierto. Por un tenso segundo pensé que se había roto, pero es una especie de relicario. Lo recojo y miro dentro. ¿Esta es Estela? Es una vieja fotografía. No puedo decir cuándo fue tomada. Pero ¿por qué llevaría una fotografía propia con ella? No hay duda de que es suyo, pero... hay algo extraño acerca de esto. ¿Qué es lo raro? Joder, si es que apenas lo hemos visto. Menos mal que tengo aquí la guía a mano. A ver. Sus ojos. ¿Sus ojos? No puedo discernir claramente el color de sus ojos en esta foto. ¿No es esto? No, espera. ¿Y su lunar? Estela tiene dos lunares característicos cerca de su ojo. Solo veo uno en esta fotografía. No hay señales de que haya sido borrado de la foto o algo así. ¿Qué significa esto? Es solo mi imaginación, tiene una gemela, son hermanas. Hay que decir, es solo mi imaginación. Pues no sé por qué hay que decir esto. Al final da la sensación de que no tiene importancia, ¿no? Es solo mi imaginación. Probablemente solo puso una fotografía suya ahí dentro. Y me pregunto... esto me da curiosidad. Trataré preguntándole a Estela más tarde. Después de una escala, he llegado a Ueno. No parece haber mucha gente por aquí, y supongo que es porque es un día laborable. Voy al parque. Ya comienza a sentirse bastante calor en la ciudad. Parece que el museo de arte está abierto. Sin embargo, la exposición de Shinzo Mamiya ya ha cerrado. Me pregunto si fue planeado que finalice ahora o si fue cancelado debido a los acontecimientos recientes. Viéndolo ahora, no sabrías que hubo una exposición. ¿Estela? Está de vacaciones y volvió a casa. ¿Eh? ¿Desde cuándo? Desde ayer. ¿Hay algún problema? No, disculpe. Eso estuvo más cerca de lo que hubiera preferido. Estela no se acaba de ir ayer. Bueno, supongo que se quedará ya un par de días, ya que ha pasado tiempo desde que estuvo en casa. Pero siendo ese el caso, ¿qué haré ahora? ¡Soy de Mutando! Eso suena como... me volteo y lo veo conversando con la empleada con la que acabo de hablar. ¿Eh? Me aseguré de llamar con antelación. ¿Por qué no está aquí? ¿Eh? Yurusuki suena bastante indignado por algo. ¡Ah, demonios! ¿Por qué las cosas nunca me salen bien? ¡Hola, Mori! Lo saludo mientras camina abatido hacia mí. ¡Señor Tokisaka! ¿Pasó algo? Bueno, verás, había llegado a acuerdo con el gerente para cubrir este lugar, pero me dejó plantado. Bueno, qué desastre, ¿verdad? Francamente, no sé qué voy a hacer ahora. Eso significa que estás libre, ¿no? ¿Eh? Pues aún tengo que encargarme de otras cosas, ¿sabes? Como de fotografiar cosas. Escuché que el lago Haruna es un lugar genial. ¿El lago Haruna? No fuimos ayer allá. Espera, ¿acaso usted...? Ese es tu Renault estacionado frente al museo, ¿verdad? No, estacioné en la parte trasera. ¡Ajá! Así que viniste en auto. Vamos, necesito tu ayuda, compañero. Pongo mi brazo alrededor de sus hombros y lo arrastro. Joder, pobre hombre, de verdad. Lo que necesitas es mi auto. No me importa si descansas en el asiento del pasajero. Probablemente no me pierda esta vez. Tiene que estar bromeando. ¡Ah, rayos! ¿Por qué todas estas tonterías me tienen que pasar a mí? Llegamos al orfanato en Gunma en la tarde. Nuestra experiencia al vagar sin rumbo ayer nos sirvió. Muy bien, Mori. No puedo creer esto, porque tengo que venir 2 días seguidos a las montañas. Vamos, no digas eso. Solo voy a tomar unas fotos por esta área. Dejándolo al decir eso, me dirijo a la iglesia. Con permiso. Al oír mi voz, la monja delante del altar se da la vuelta. ¡Oh! ¿Usted estaba aquí ayer? ¿Sucede algo? Lamento venir de nuevo, señora Katsuragi. Aparentemente Estela se está quedando aquí, así que... Si te refieres a Meiris... Entonces creo que está en el lago. ¿Pasó algo? Maris, era Maris, ¿no? Sí. No, en realidad no es nada importante. Solo vine a devolverle algo que se le había perdido. Vaya,
¿Vino desde Tokio solo para eso? No está tan lejos en realidad. Yorosugi es el que se vive quejando. Agradeciendo su ayuda, salgo de la capilla. Yorosugi no está cerca. Probablemente se fue a tomar algunas fotos. Dijo que Estela estaba en el lago, ¿no? Voy a la orilla del lago. Anda, mira qué bonito. Ahí con unos cisnes o unas ocas, ¿no? Estela está jugando con los cisnes en la orilla. El agua llega hasta sus tobillos y cada movimiento salpica. Las aves no huyen, hasta parece que juegan con ella. ¿Estela? ¿Oh? Ella mira hacia arriba y me mira al escucharme. Entonces viene a la orilla con una sonrisa. Reiji, ¿qué pasa? Te dije ayer que volvería a regresarte esto, ¿no? ¡Oh! Ella jadea ligeramente cuando extiendo el pendiente. Debo disculparme, le eché un vistazo a lo que había dentro. Es un poco extraño que hayas puesto tu propia foto allí, ¿eh? Estela niega con la cabeza. No, ella es mi hermana. Se parecen mucho. Sí, a pesar de que ya está muerta. Estela sujeta su pendiente. Ya veo, fue en la guerra. No, una enfermedad. Ella no podía mover su cuerpo. Él hizo todo lo posible para curarla, pero no pudo. ¿Quién? El novio de mi hermana, un doctor. Lo vi en el hospital recientemente. ¿En el hospital? Creo que la vi allí, tal vez hace 10 días. ¿Fue en el centro de investigación patológica Kuchiki en Nakano? Sí, Nakano. Entonces, el novio de tu hermana trabaja allí. ¿Quién podrá ser? Ajá. Hombre, pues me imagino que sería quizá el tío de Toko. No sé, bueno, como tengo aquí la guía, lo voy a mirar y no voy a elegir a ciegas. Ah, pues tengo que seleccionar creo que todos los doctores. A ver. Los voy a ir seleccionando. Coño, a ver. ¿Será Fumiya Kuchiki? Definitivamente no. Estela niega con la cabeza. No sé qué edad tenía su hermana, pero podría haber pasado si ella y Fumiya tenían la misma edad. Pues vamos a ver. Joder, Kuchiki ya chutada. Toma ya. Aquí con el abuelo. Era el doctor Kuchiki. ¿No? Estela niega con la cabeza. Bueno, eso llevaría varios problemas. Tendría que ser otra persona. Hostia, ya te digo. O joder, pues Murase Naoki. Menudo sex symbol. Podría ser Naoki Murase. ¿Murase? No lo conozco. Estela niega con la cabeza. No puedo descartarlo como una posibilidad, pero ahora mismo está en la cárcel. A ver... ¿Saito? No sé. ¿Será el doctor Saito? No lo creo. Estela niega con la cabeza. Tenía la sensación de que era él, pero veo que me equivoqué. Debe ser un doctor que no conozco. Entonces, ¿cuál es su nombre? Makoto. ¿Makoto? Ese nombre no me suena, así que le pregunto de nuevo. Sí, Makoto Rokushiki. Ay, ¿quién coño era Rokushiki? ¿Eh? ¿Makoto Rokushiki? ¿Por qué ese nombre ha llegado hasta aquí? Ah, claro, ¿Rokushiki no era el asesino de la mujer del protagonista? ¿Qué pasa, Reiji? ¿Makoto Rokushiki está en ese hospital? ¿Quién podrá ser? ¿Podrías decirme algunos rasgos característicos? ¿Característicos? No entiendo. Su edad, ¿cómo luce? Cualquier cosa sirve. Dime, por favor. Reiji. Estela mira con tristeza al suelo. Mi madre debe saber algo. Ella tiene las cartas. ¿Las cartas? Sí, las cartas de mi hermana. Ella escribió mucho sobre Makoto. Estela toma mi mano después de decir eso. No entiendo lo que pasa, pero es importante para ti. ¿Verdad, Reiji? Vamos. Está bien. Ella me jala por la mano hacia los edificios. ¡Madre! Entramos y Estela llama a Motoko. ¿Qué pasa, Maris? ¿Por qué tan nerviosa? Las cartas de mi hermana. Reiji quiere verlas. ¿Las cartas de Celes? ¿Qué está pasando? Lo siento mucho. La hermana mayor de Estela, Celes, dijo... Es sobre el hombre con el que ella salió en el pasado. ¿Sobre Makoto? Sí, Makoto Rokushiki. Hace 6 años él... Lo sé. Después de interrumpirme a media oración, ella junta las manos delante de su pecho. Él cometió graves pecados. Dios nunca podrá olvidar las cosas que hizo.
¿Podría decirme lo que sabe? Claro, pero primero debo hablarle de la hermana mayor de Maris, Celestial Stella. Bueno. La cosa se pone muy interesante, Celestial Stella, o Celes, fue una niña nacida del misionero Cristóforo Belge Stella y Motoko Katsuragi. Nació y se crió en Japón. Como era una niña de sangre mezclada, fue discriminada a pesar de que el reverendo Stella procedía de un país aliado a Japón. A pesar de esto, Celes mantuvo la cabeza en alto y creció sin amargura. Era católica devota con un gran corazón, siempre pensaba en los demás. Cuando Celes cumplió 18, entró a la Universidad de Yokohama y allí conoció a Makoto Rokusiki. Rokusiki era un aspirante a médico muy joven y su forma honesta cautivó a Celes. Poco a poco se enamoró de este inteligente joven. Durante las vacaciones, Celes trajo a Rokusiki a Gunma. Era amable, incluso con Motoko y con la pequeña Maris. Después de un tiempo, algo extraño comenzó a sucederle a Celes. Al principio solo era un poco de fiebre, empezó con un resfriado común. Pero no lo era. Perdió la sensibilidad en los dedos desde el pie y poco a poco la capacidad de moverse. Rokusiki se dio cuenta de que se trataba de alguna enfermedad. Para tratarla fue en busca de conocimientos a partir de una gran variedad de disciplinas médicas. Él era muy inteligente y experto en lo que hacía. Celes, confinada a la cama, escribió cartas a Motoko. Continuó haciéndolo hasta que la paralización llegó a la parte superior de su cuerpo y ya no podía mover los brazos. Ella se había esforzado para llenar sus cartas con cada detalle y trivialidades. Sobre lo que veía desde su ventana en Yokohama, sobre Rokusiki, sobre su hermana menor. Su última carta fue escrita por Makoto Rokusiki. Él escribió que ella ya no podía mover los brazos ni hablar fluidamente. También escribió las palabras de disculpa y agradecimiento de Celes. Luego de eso, las cartas dejaron de llegar y no se escuchó nada más de ella. Unos años después, en 1942, Makoto Rokusiki se presentó en Gunma. Se disculpó con Motoko por no haber podido salvar a Celes. El estallido de la guerra había llevado a su familia al caos, lo que impidió que viniera antes. Motoko no lo culpó. Ella le dio las gracias al señor porque Celes tuvo una persona tan amable que cuidó de ella. En ese momento la hermana menor de Celes, Maris, fue discriminada por aquellos a su alrededor y terminó muda como resultado. Rokusiki emprendió la tarea de tratarla. Era como si estuviera tratando de compensar por no salvar a Celes. Bajo su cuidado, Maris se curó de su condición. Después, él le dio un relicario en el que había colocado una fotografía de Celes que decía: «Tu hermana siempre estará contigo». Bueno. Al terminar la historia, Motoko hace la señal de la cruz. Él no ha venido desde entonces. Sé de los rumores de lo que pasó hace 6 años. Así que todo es cierto. Makoto Rokusiki, un abominable y desgraciado asesino. Su perfil solo contaba con la imagen que me había formado de él. Ese bastardo asesinó a Yukiko. Ese hecho no ha cambiado. Es mi enemigo. Lo odio. Tengo que hacerlo. Puede haber sido un regalo del cielo para su familia, pero para mí es el hombre que mató a la persona que amaba. ¿Puedo pedirle algo, señora Katsuragi? Lo que sea, mientras esté en mi poder. Bueno, aún tienes las cartas que Celestial le envió. Si le parece, me gustaría que me las preste. Entiendo, por favor, espere. Motoko se va. Reiji, Makoto es... Stella sujeta mi brazo. Lo sé, no voy a causarte ningún problema. Sin duda, preferiría tener su cooperación, pero no quiero meterla en este problema. No quiero recordarle cosas tristes. Vas a quedarte aquí por ahora, ¿verdad? Sí. Eso es lo mejor. Motoko regresa. Estas son las cartas que Celes me envió. De verdad lo aprecio, señora Katsuragi. Acepto el paquete de cartas. Las leeré camino a casa. Para mi querida madre y Maris. Se siente como si hubiera sido hace una vida que llegué aquí. ¿Cómo están tú y Maris, madre? Yo estoy bien. No puedo mover los pies, así que estoy sentada en mi futón justo ahora. Pero aparte de eso, me siento muy bien. Parece que no podré volver por un tiempo, así que he decidido escribirles cartas. Makoto me ha cuidado muy bien. Al principio veía solo agonía, pero gracias a él ahora es soportable. Él me cura, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Solo con hablar con él me tranquiliza y hace que mi cuerpo se sienta más ligero. Cuando le pregunto por qué, solo sonríe y dice que es porque está aprendiendo psiquiatría.
parece que está tratando de dominar todos los aspectos de su profesión médica. A decir verdad, no creo imposible cualquier cosa que haga. Está tratando de curar mi enfermedad, a pesar de que no tiene idea de si se trata de una afición externa o interna. Sin embargo, supongo que él no tenía que estudiar obstetricia también. He escrito demasiado. Mi brazo ya se está entumeciendo. Pero una última cosa. Es sobre mi hermana. No creo que yo le agrade. Aunque viene a visitarme, tiene una cara bonita, pero sus ojos son un témpano de hielo. Ella siempre ha estado con su hermano, así que supongo que podría ser solo un caso de celos. Pero sería mucho mejor si pudiera llevarse bien con Misa. Como sea, escribiré otra vez muy pronto. Madre, Maris, por favor, cuídense. Con cariño, Celestial Estela. Ya está oscuro para cuando regreso a Tokio. Bien, ya leí las cartas y tienen mucha información. Me pregunto si puedo llamar a esto un gran avance. Bienvenido a casa, hermano. Gracias, ¿alguna novedad? Le pregunto a Yukari cuando viene a recibirme. Uozumi te llamó hace poco. Dijo que quería que te comuniques con el hospital de Nakano cuando regresaras. ¿Nakano? Sí, dijo que estaría allí todo el día. Me pregunto qué pasó. Está bien, gracias, Yukari. Voy hacia el teléfono, reflexiono sobre las cosas en mi mente mientras giro el dial. El Centro de Investigación Patológica Kuchiki. Makoto Rokusiki podría estar escondido allí. Cuelgo y vuelvo a aparcar. Hola, habla Yamanouchi. Habla Tokisaka, perdón por llamar tan tarde. ¿Eh? ¿Señor Tokisaka? Lamento la molestia, pero creo que el sargento Uozumi del Departamento de Policía está allí, ¿correcto? Sí, pero ¿por qué me llama a mí? Tengo una corazonada. Lo siento, pero ¿podría buscar a Uozumi? No me molesta, pero... Ah, una pregunta rápida antes. ¿Todos los doctores están justo ahora? Sí. El doctor Kuchiki y el doctor Saito se quedarán esta noche. ¿Por qué pregunta? Por nada en particular. ¿Podría llamar a Uozumi, por favor? Yo creo que va a ser Saito, porque dijo que el nombre de Saito no le sonaba de nada. Estela dijo eso. Claro, un momento, por favor. Así que el doctor Kuchiki, Tamaki y Saito están ahí, ¿eh? ¿Qué problema? No puedo arruinar esto y sospechar de cualquiera. Lo digo porque Saito es el psiquiatra. Y en la carta vemos que dicen que el Makoto, el asesino, estudió psiquiatría al final. Tiene que ser él. Quiero ser cauteloso, pero al mismo tiempo me pregunto qué pasó en el hospital. Hay un sonido en el otro extremo de la línea. Hola, Reiji. Sí, ¿qué pasó? Bueno, verás, no tengo una mala pista. Una maldita pista. Un cadáver desapareció antes de que pudiera realizarse la autopsia. ¿Antes? ¿No hablarás de él? Sí, de Misa Nakahara. Natsu me dijo que iba a supervisar eso, pero cuando fueron a buscarla, había desaparecido de la morgue. Entiendo. ¿Qué hay de los huesos de Miyuki, mi mamilla? Nadie los tocó. No hay duda, es Rokusiki. Es obvio que tenemos otro caso en nuestras manos, pero no tiene máxima prioridad. Si tienes tiempo, ¿podrías venir aquí mañana? ¿Mañana crees que esté bien? Sí, está bien. Aunque vengas ahora no serviría de nada. Supongo, pero Uozumi, esto podría haber sido un trabajo interno, así que no bajes la guardia. Vamos, ya lo sé. Bueno, te veo mañana. Uozumi cuelga, así que finalmente hizo su movimiento, ¿eh? No hay duda, es obra de Rokusiki. ¿Hermano? De repente me di cuenta de que Yukari me está mirando. ¿Qué pasa? Nada, ¿vas a cenar? Ah, sí, tengo hambre, comeré algo. Regreso a mi habitación después de cenar. Ahora, volvamos atrás y pensemos racionalmente. Estela reveló que Makoto Rokusiki está trabajando en el Centro de Investigación Patológica Kuchiki. Sin embargo, él está trabajando con una identidad falsa y ella no pudo confirmar quién era en realidad. Es un doctor, así que vamos a reducir la lista de posibles sospechosos a eso. Deberíamos ser capaces de averiguar si pensamos lo suficiente. Vale. Como digo, yo creo que es Saito, pero voy a mirar la... Exactamente, Saito. Es que claro, cuando dijimos Saito, Estela dijo que no le sonaba para nada ese nombre, mientras que los otros doctores sí le sonaba el nombre. Tamaki Saito es un psicólogo. Aprendió mucho en varias escuelas de medicina. También es un hombre que me dio varios consejos. Es la única persona que encaja a la perfección. Ese maldito bastardo... Estuvo en mis narices todo el tiempo. ¿Eh? Él estaba a cargo de la terapia de Tatsuhiko Kusaka y Shinji Mamiya. Ambos cometieron asesinatos brutales en el que cortaron partes de cuerpos. Lo mismo ocurrió durante los asesinatos de Rokusiki.
¿Él los habrá guiado? Demonios, todo respecto a ese sujeto huele mal. Y por fin tenemos el cabo que podemos atar ya. Y es que el asesino, el hermano de Mia, que era el otro asesino, ya sabéis, el profesor. Por eso asesinaba, era paciente de este, de Rokusiki. Toma ya. Y si la desaparición del cadáver de Misa Nakahara fue obra suya, entonces la probabilidad de que su nombre real sea Misa Rokusiki aumenta. ¿El cadáver significará algo para él? ¿Qué pretende hacer al recuperar el cadáver de su hermana menor? No creo que simplemente lo entierre. Tiene que haber algún motivo oculto. Hablamos de Rokusiki. Claro, va a hacer un collage con trozos de cadáveres. Tal y como ha hecho siempre. Amanece. Me quedé pensando durante toda la noche y aún no tengo idea de cuáles podrían ser sus razones. Podrían estar relacionados con Toko de alguna manera. En cualquier caso, solo hay una cosa que tengo que hacer. Yukiko, tomo la fotografía enmarcada en mi escritorio. Estaba en mi oficina, pero Yukari la trajo hace 3 días. Voy a arreglar las cosas hoy. Por favor, perdóname. Salgo a la parte trasera de la casa. Meto la mano por debajo de la veranda, fuera de mi habitación. Siempre creí que llegaría el día que necesitara esto. Por eso lo he mantenido conmigo hasta ahora a pesar de los riesgos. ¿Eh? No está. Estoy seguro de que la dejé aquí. Mis dedos no atrapan nada más que suciedad. No puedo encontrar la caja que puse aquí. Hermano, ¿buscabas esto? Al escuchar la voz de mi hermana me paro. Yukari. Yukari sostiene un objeto envuelto en papel encerado. Es lo que había escondido. Un revólver Colt que tenía en mis días de la fuerza. Yukari, ¿por qué tienes eso? Lo encontré cuando observaba las hormigas león. Dámelo. Extiendo mi mano. No. Yukari niega con la cabeza. Hermano, vas a matar a alguien con esto, ¿verdad? Eso no te incumbe. Sí me incumbe. Yukiko nunca hubiera querido que hicieras algo como esto. Lo hago por mí. Por favor, trata de entender. No puedo. ¿Cómo podría entenderlo? Yukari mira hacia abajo, apretando la caja con fuerza. Yukari... Camino hacia ella y quito sus dedos uno por uno. Ella no pone resistencia. Sus lágrimas caen en mis manos. Perdón. Tomo el revólver. Me voy. Al decir eso, me giro. Mi hermana no dice nada. Hay una autopatrulla Crown Victoria estacionado frente al hospital. También veo el Mercedes-Benz del Dr. Kuchiki y el Buick de Tamaki Saito. Bien, aquí vamos. Respiro profundo para calmarme y camino adentro. Hola, Reiji. Gracias por venir. Tan pronto entro me encuentro con Gozumi. ¿Dormiste algo? Te ves terrible. Estaba ocupado con mis propios asuntos, pero olvida eso. ¿Hay progreso respecto a lo que sucedió aquí? No, nada. Nadie aquí iría de buena gana a la morgue y no tenemos testigos tampoco. Ya veo. Eso significa que cualquiera de esas personas pudo haberlo robado. No creo que cualquiera robaría un cadáver. Bueno, supongo que algunos creerían que era una obra de arte por la saponificación, pero... No, no lo venderían. A lo sumo, es solo una muestra. Solo alguien que lo valora como algo más lo robaría. Así es, como un miembro de su familia, por ejemplo. Valor, ¿eh? No lo entiendo. Uozumi se rasca la cabeza. Las cosas tienen diferente valor para cada persona. Bueno, supongo que iré a preguntar por ahí. Les pedí que se quedaran allá atrás. Iré a ver al Dr. Saito entonces. Encárgate del resto. ¿Trabajaremos por separado? Así es más eficiente, ¿o no? Estamos en el mismo edificio de todas formas. Si pasa algo, uno de nosotros puede correr al otro rápidamente. Es por eso que porque quiero mantenerlo a cierta distancia. Está bien, iré a tener una charla con el Dr. Kuchiki otra vez entonces. Bien. Uozumi se va por el pasillo. Esto es lo mejor. Reviso el objeto oculto en el bolsillo de mi chaqueta. Luego me dirijo al cuarto donde Tamaki Saito, Makoto Rokusiki, está. A ver, hay una cosa que me acabo de quedar un poco flipado. No sé si es que lo entendí mal en su momento, pero está diciendo que Makoto Rokusiki es el hermano de la madre de Toko. Joder. Me paro frente al cuarto y toco la puerta suavemente. Está abierta. Con permiso. Se ve igual que siempre este bastardo. ¿Ocurre algo, señor Tokisaka? Solo quería tener una pequeña charla con usted. Oh, ¿es sobre el cadáver que desapareció? Ah, bueno, supongo que es algo relacionado, pero de lo que quería hablar es de lo que pasó hace 6 años. No,
Empezó antes de eso y continuó desde entonces. ¿Del pasado? ¿De qué desea hablar? No tenemos mucho tiempo, pero no me molesta. Vayamos al punto entonces. Sí, doctor Saito, o debería decir Makoto Rokushiki. ¿Rokushiki? Ese nombre me trae recuerdos. Sí, claro, ya que hace 6 años dejaste de llamarte así. ¿Entonces está diciendo que yo soy Makoto Rokushiki? Sí, eso es lo que creo. Eres el hombre que asesinó a aquellas mujeres embarazadas hace 6 años. ¿Importaría decirme por qué piensa eso? Claro, es muy simple. Alguien que te conocía como Makoto Rokushiki te vio en este hospital. Eso es todo. Alguien que me conocía, ¿eh? Uno podría cuestionar la memoria de esta persona. Bueno, eso puede ser cierto. Ella no puede recordar mi cara la mayor parte del tiempo, pero tengo otras razones. ¿Eh? Alguien que conocía a Makoto Rokushiki me dijo, no solo fue un psiquiatra, también trató de aprender todo dentro del campo médico. Tú dijiste algo parecido, ¿no es así? Que tuviste involucrado en el tratamiento de una persona y aprendiste muchas cosas. Supongo que sí. ¿Pero eso no aplica para todas las personas que estudian medicina? Tal vez. Sin embargo, fue el puro interés en la medicina lo que te llevó a robar el cadáver de Misa Nakahara. Vaya, cambió el tema muy rápido, así que finalmente llegamos al presente. Por favor, no tomes este asunto a la ligera. Dime por qué robaste el cadáver. Un momento, parece que está sacando conclusiones. Me gustaría saber por qué piensa que soy Makoto Rokushiki. Está muy alegre, no muestra el más mínimo rastro de ira. Su absoluta calma me hace estar más seguro de que es Rokushiki, pero... Entonces hagámoslo así. ¿Por qué cree que el culpable robó el cadáver de Misa Nakahara? Solo el mismo ladrón sabría eso. Lo confieso, estoy interesado en lo que trata de ganar al robarlo. Sí, yo también. Lo miro detenidamente a sus ojos. Tengo algunas hipótesis, ¿quiere escucharlas? Sí, por supuesto, también me interesa lo que está pensando. Él sonríe. ¿En serio? Entonces digamos la mayor premisa. Misa Nakahara y Misa Rokushiki son la misma persona. Claro, digamos que sí. Si solo estamos haciendo hipótesis, no importa. Si eso es cierto, entonces el cadáver es Misa Rokushiki, la hermana menor de Makoto Rokushiki. Ella probablemente nunca conoció a su hermano después de venir a Kurashiki. Kurashiki, Gunma, Tokio, entonces, en un golpe de mala suerte, fue confinada al sótano de la casa de Shinzo Mamiya y finalmente se conoció su paradero después de 10 años. Como hermano mayor, ¿no habría querido darle una sepultura apropiada? Ya veo a dónde quiere llegar, pero ¿de verdad piensa que él robaría su cuerpo por las mismas razones que tendría un humano normal? ¿Un humano normal? Supongo que él no es un decente humano normal. Miro a los ojos. Entonces, digamos otra hipótesis. Él amaba a su hermana, Misa. Escuché que ambos hermanos se llevaban bastante bien. Ni siquiera se mueve. Tal vez eran más cercanos de lo que la sociedad permitía. Entonces ella quedó embarazada. No podía soportar estar allí más tiempo y desapareció. Y la niña que nació de esa unión... ¿Quiere decir que fue Toko Kuchiki, correcto? Sí, no parece inverosímil para mí. Ambos nos quedamos en silencio por un rato. Durante ese tiempo observo atentamente su rostro. No parece agitado por mi presencia. Sin embargo, su característica sonrisa ha desaparecido. La cara que me mira está desprovista de expresión. Saito es el primero en hablar. Ah, sí, es verdad. Murase dijo antes de ser arrestado que había descubierto algo sobre la composición genética de Toko Kuchiki. ¿Genética? Presumía de que hay una posibilidad de que Toko Kuchiki no haya heredado los genes de su padre, sino que es producto de partenogénesis. ¿Partenogénesis? Dijo que sería un gran avance científico, pero para mí era como si hubiese vuelto a leer un informe sobre unas pruebas hechas hace mucho tiempo. Saito se pone de pie. Así es, ella nació en este mundo de la misma forma que Cristo. Que Makoto Rokushiki y Misan hayan estado enamorados es irrelevante. Pero tengo mi propia hipótesis, ¿puedo? Sí, por supuesto, adelante. El hombre conocido como Makoto Rokushiki tenía un problema con su órgano reproductivo. Probablemente no podía producir espermatozoides debido a una enfermedad que afecta a los testículos. Sin embargo, fue capaz de participar en el acto sexual, por lo que probablemente hicieron el amor, aunque nunca lograrían concebir. Pero inesperadamente ella concibió. Al enterarse de que lo imposible había sucedido, nadie dudaría de su embarazo, él mucho menos. Pero luego de un examen, lo imposible había sucedido realmente. ¿Cómo se puede llamar sino un milagro de Dios? La voz de Saito se siente cada vez más animada. Parece que ya ha dejado de tratar de ocultar el hecho de que es Makoto Rokushiki.
En el pasado, cuando era estudiante, aprendí a inducir el embarazo artificialmente, pero esto era completamente diferente, un misterio de la vida. ¿Ella, Misa, sabía de esto? Probablemente no, ya que ella tuvo relaciones sexuales. Tal vez pensó que era solo un embarazo normal, pero eso es solo mi suposición. Suena como si estuviera forzando las palabras. ¿Qué sientes por Toko? ¿Habla de mí o de Rokusiki? Seito sube ligeramente las cejas. ¿Qué pensará Rokusiki de ella al ser una chica con las mismas características que su armada hermana menor y sobre que fue secuestrada con su paradero aún desconocido? Para él, Toko no fue más que un efecto secundario. A pesar de que es genéticamente igual a Misa, son dos seres diferentes. Esa es una forma sorprendentemente desinteresada de verlo. Es un investigador, así que creo que la tratará como sujeto de investigación, pese a ser la hija de su hermana menor. ¿Y qué hay de su pareja? ¿Pareja? Las cejas de Saito se juntan. Por lo que ha averiguado, su pareja murió por una enfermedad antes de la guerra. ¿Su tratamiento habrá sido un experimento también? Aparentemente curó a la hermana menor de ella, del mutismo. Él siempre le fue fiel a Celes. Saito murmura. Lo dijo. Nunca mencioné el nombre de Celestina Stella. Solo el verdadero Rokusiki sabría algo como eso. Lo miro y jadeo. ¿Está mirándome directamente a los ojos o no ha notado que habló de más o simplemente no le importa? De todos modos, ya que era joven, él lamenta profundamente haberla dejado morir. ¿Lo hizo a propósito? Si triunfalmente lo proclamo Rokusiki aquí y ahora, no creo que sea capaz de salir de esta. Pero aún hay una cosa que no le he sacado, lo que más quiero saber. Aún no puedo cumplir con la tarea que tanto desea. ¿Sucede algo? Nada, continuemos. Hablemos de la serie de brutales asesinatos que cometió después de la guerra. Tengo que esperar hasta que sepa todo. Después de la guerra, cuando los suministros eran inadecuados, curó muchas personas en esquinas de calles. Cirugía, medicina interna, obstetricia, no había nada que él no pudiera hacer. Probablemente se derivó de simple buena voluntad. Era un cristiano devoto, así que encontró la alegría en salvar personas. Siguió así hasta mediados de 1945, cuando Japón se recuperaba del golpe de la Primera Guerra. Las palabras de una de sus pacientes lo cambió. Ella era una prostituta que sirvió en las fuerzas de ocupación. Con el hijo y un soldado en su vientre, ella se acercó a él con una solicitud de aborto. Tal vez no sabe esto, pero abortar está prohibido en la iglesia cristiana. Él no podía perdonarla, no a una persona que cometió tal pecado. Sin embargo, él llevó a cabo el procedimiento, la anestesió y retiró al niño de su vientre. La vida es sagrada y se dio cuenta del pecado que cometió al tomar una vida injustamente. Él no podía perdonar la acción de tener relaciones sexuales por simple placer. Tú, es decir, Makoto Rokusiki, tuvo relaciones con su hermana Misa, ¿correcto? No está prohibida cualquier actividad sexual a excepción de fines reproductivos. El sexo se basa en el amor entre un hombre y su esposa, pero lo que pasó entre él y su hermana era amor verdadero. Por lo tanto, no hubo problemas con sus acciones. Pero no nos desviemos del tema. Cuando ella despertó, él le dio lo que describió como un suplemento nutricional. Ella lo comió sin pensarlo dos veces. Tú no. Su boca se tuerce en las esquinas. Después de que lo comió, le dije la verdad, y luego procedí a decirle la terrible pecadora que era. Ella lloró y vomitó cuando terminaba de comer, incluso después de tener tantos problemas para tratar de devolverle al bebé. ¿Y luego la mataste? Los pecadores deben ser juzgados. Sin embargo, él no era ni un sacerdote ni un santo, no tenía derecho a castigar a nadie. ¿Qué tratas de decir? Fue entonces cuando enloqueció. Estaba intoxicado con lo que acababa de hacer. Pensó que era su deber impartir justicia a todos aquellos que violaron el derecho sagrado a la vida. Él la crucificó y se deshizo de su cuerpo. Quería que se supiera que su muerte fue una desgracia. Locura. Ya mencioné que él estaba loco. Al igual que la primera mujer que mató, llevó el martillo de la justicia a aquellos que no estaban seguros acerca de dar a luz, a quienes habían quedado embarazadas por medios impuros. Mató 5 personas de esta manera. Bueno, 10 si incluyes a los niños no nacidos. La sexta y el undécimo fue Yukiko Miyama, su prometida. Muerdo el labio. Ella, sí, ella tenía algunos temores acerca de dar a luz. Creo que su madre murió al dar a luz. Rokusiki poseía conocimientos de orientación, así que calmó sus miedos. Sin embargo, el trauma en su corazón era profundo. Ella le dijo, llorando todo el tiempo, no puedo decirle. En este caso creo que se refería a usted, señor Tokisaka. Ella quería huir del temor del parto. Eso dijo.
Por eso es que él hizo lo que ella le dijo que hiciera. Saito, no, Makoto Rokusiki levantó ambos brazos en alto. ¿Qué le parece? Aún no ha visto la cara de esa mujer, ¿verdad? Cierra la boca. Odia a Makoto Rokusiki tanto que desea matarlo. Por eso oculta esa cosa en su bolsillo, ¿verdad? Acabo de decir que cierres la boca. Llegué a mi límite. Soporté y soporté, pero escuchar sobre Yukiko fue la gota que derramó el vaso. Al fin lo sacas. Rokusiki sonríe. ¡Qué voluble! Dijo que quería hablar conmigo, pero al hablar de viejos conocidos me dice que me calle. Cierra la maldita boca, Makoto Rokusiki. Apunto con el revólver. Yukiko nunca quiso abortar. Eso podría ser verdad, pero él hizo una suposición sobre lo que ella pensaba, sobre lo que quería en el fondo. Deja de tergiversar sus palabras. Supongo que podría verse de esa forma, sin embargo, él simplemente puso su deseo como su primera prioridad. ¿De qué estás hablando? Te pregunto a dónde fue la cabeza de Yukiko Miyama. ¿Eh? A Rokusiki le gustaría devolvértela si fuera posible, pero ya no lo es porque... Rokusiki pasa ligeramente una mano por su estómago. No tengo idea de dónde se encuentra en este momento, pero ella fue un maravilloso material. Sí, exquisito. Especialmente esos bellos ojos suyos. Maldito enfermo. Rokusiki. Vale, voy a guardar, porque en este punto se puede derivar a otro final más, el último final normal, al que yo denominaría 5, que es apretando el gatillo, creo recordar. Aquí no tenemos que apretarlo para ver el final que yo denomino 4. No apretar el gatillo, exacto. Tengo el arma apuntada directamente a él, pero no aprieto el gatillo. ¿No va a dispararme? ¿No estaba empeñado en vengarse de Makoto Rokusiki? Es obvio que eres él. ¿No piensas admitirlo ya? Él solo sonríe. Aún hay algo que quiero preguntarte. No puedo dejar que me provoques. Bajo el revólver. Él sigue calmado. ¿Tu intención es morir? Claro que no. No tengo la más mínima intención de morir. Tengo que vivir por ella. ¿Por Celes? No hay respuesta. La puerta se abre y Uozumi asoma la cabeza. ¡Oye, Reiji! Él se detiene a media oración. Sus ojos están fijos en el arma que tengo en la mano. ¿Tú? Uozumi, me gustaría presentarte a Makoto Rokusiki, la persona que posiblemente robó el cadáver de Misa Nakahara. ¿Qué? Uozumi, face him. ¡Así que tú eres Makoto Rokusiki! Él continúa en silencio. Te enviaré a algunas personas que conocían a Rokusiki desde hace tiempo, así que ponlo en la lista de sospechosos, probablemente no hablará más. Entendido. Oh, y regresa esto por mí, ¿sí? Le doy el revólver a Uozumi. Uozumi resopla mientras lo mete en su chaqueta. Tú y yo tendremos una charla en la comisaría, ¡vamos! Uozumi planta una mano en la espalda de Rokusiki y lo empuja. El doctor obedece sin oponer resistencia. Mientras pasan a mi lado, él me mira por una fracción de segundo. Pero eso es todo. El joven muchacho subió en un tren desierto. Solo había una persona sentada en un asiento mirando por la ventana. El chico y el hombre se sentaron uno frente a otro. El hombre miraba afuera. No se podía distinguir su edad por su perfil. Podía estar en una adolescencia o tener más de 30. Había un objeto de aspecto extraño a su lado. Era de alrededor medio metro de largo y estaba envuelto con un trapo. El objeto elíptico estaba parado sin caerse. El hombre apoyó una mano sobre la tela, moviéndola de vez en cuando. ¿Qué habrá en el interior? El chico no podía contener su curiosidad. Él levantó el rostro y se encontró con los ojos del hombre. ¡Hola! Tenía una voz clara. Veo que te has interesado en esto, ¿eh? Le hace señas al chico. Fue un gesto innecesario. El chico ya se dirigía hacia su asiento. El chico se quedó mirando el trapo de cerca. Era redondo, muy redondo, casi como un huevo de avestruz de las historias que había escuchado. Dejaré que le eches un vistazo. Lo puso en su regazo y comenzó a desenvolver la tela, y el contenido era un huevo negro, con una cáscara lisa y brillante. Verás, esta persona es muy importante para mí. Acarició el cascarón, la adoración se veía en sus ojos. Entonces el hombre levantó el huevo negro y lo sostuvo hasta el alféizar de la ventana como si estuviera mostrándole el paisaje. Mira, ¿puedes ver? ¿No es hermoso? Le habló con ternura al huevo. Oh, ¿quieres saludar al chico? El hombre se giró hacia el muchacho.
La verdad, no quiero que nadie te vea, pero solo por esta vez, ¿de acuerdo? Susurrando le hizo señas al chico una vez más. El chico estaba nervioso, tan nervioso que sentía que su corazón iba a saltar de su pecho. Por alguna razón ese huevo negro parecía vibrar con cada movimiento en ese reservado hombre. Después de que el hombre pasó la mano por la superficie, una parte del cascarón se levantó y se salió. Incapaz de contener su emoción, el chico miró lo que estaba bajo la mano del hombre. Era una exquisita muñeca con un impresionante cabello largo y negro. Para los ojos del chico parecía tan real que podría comenzar a moverse en cualquier momento. Parece que es un poco tímida, probablemente porque no tiene ropa. Al oír esto, el niño vio el cuerpo de la chica dentro del cascarón. Su desnuda, pura y blanca piel, sus pezones rosas. Sin embargo, no tiene brazos. Solo la cabeza y el torso estaban en ese cascarón. El chico pensó que era la cosa más hermosa que había visto en su vida. Ya veo, tengo que bajar del tren, así que te daré esto. El hombre cubrió el cascarón de nuevo. Parece que la necesitas más que yo. Le entrega el huevo envuelto al chico. Se sentía cálido, como si estuviera tocando la piel de una persona. Sí, como si fuera el calor de su madre. Pues bien, hasta que nos volvamos a encontrar. El hombre se puso de pie y caminó por el pasillo mientras el tren desaceleraba. El niño lo observó hasta que se fue. Entonces desenvolvió el huevo con las manos temblorosas. El cascarón del huevo negro se veía. Sintiendo el calor del huevo, el niño quitó una parte del cascarón como el hombre había hecho. La chica dentro del cascarón miró al chico con timidez. Ah, así que ahí estabas. El chico finalmente había encontrado a su madre. Lógicamente está hablando quizá de Saito, o sea de Rokusiki, que se encontraría con Shinji Mamiya y le daría el huevo. O sea que el huevo realmente no lo creó Shinzo Mamiya, el padre de Shinji, sino que lo creó Saito, o sea Rokusiki. Eso creo yo, vamos. Pasaron varios días después del arresto de Makoto Rokusiki. Él continuó en silencio, sin pronunciar una sola palabra, incluso estando en la cárcel. La emoción volvió a su rostro una sola vez, pero solo una fracción de segundo, cuando Stella Maris fue a la rueda de reconocimiento. Él sonrió y dijo, «¿Por qué no me encontraste antes?». Me pregunto qué habría pasado de ser así. Sonaba como si estuviera tratando de decir que todo esto no habría sucedido. Al final no supimos nada además de lo que me había dicho. Demonios, ni siquiera sé si esa era la verdad. Es difícil validar una declaración basada en rumores, pero hice mi mejor esfuerzo para reproducir su historia con precisión. Sin embargo, solo se refiere al caso de hace 6 años. En cuanto a los asesinatos de Tatsuhiko Kusaka y Shinji Mamiya, la participación de Rokusiki aún no está clara. Si su terapia de alguna manera los afectó, entonces puede que seamos capaces de iluminar esta situación investigando a Tatsuhiko Kusaka, quien ahora está tras las rejas. Parece que será complicado. La psicología no es mi campo. Tendremos que dejarlo en manos de un especialista. Bueno, supongo que eso servirá por ahora. Termino los documentos y enciendo un cigarrillo. Uf, creo que lo primero que haré será entregarle estos a Uozumi. He estado encerrado en mi oficina durante mucho tiempo. Ya me siento débil. Mientras estoy en eso, dar un paseo no suena nada mal. ¿Qué tal, Reggie? ¿Al fin terminaste el informe? Uozumi me recibe cuando llego a la división de investigación. Sí, de alguna manera, ¿alguna novedad? Entrego el sobre con los documentos. Nada, el tipo no ha dicho ni una palabra. Queríamos ponerlo en la prisión de Sugamo, pero aún está siendo utilizada por el ejército estadounidense. ¿Entonces está en una celda aquí? Bueno, no podemos dejarlo en la comisaría. ¿Quieres ir a verlo? No, aunque vaya ahora probablemente no dirá nada. Por cierto, ¿qué hay del inspector Yaginuma? ¿Volvió a la Agencia Nacional de Policía? Ya quisiera. Ahora mismo está interrogando a Rokusiki. Oh, parece que ya volvió. Bueno, sí, me doy la vuelta y veo... y observo a Yaginuma, que viene hacia nosotros, creo. Su cara muestra... no sé qué es, lack of amusement. No sé, pero bueno. Que no está, parece que no está contento. ¿Qué diablos pasa con ese sujeto? No importa que lo amenace o trate de convencerlo, solo se sienta ahí, sin emociones. Buen trabajo, inspector. Oh, pero si es tu Kisaka, justo a tiempo, ¿por qué no tratas de hacerlo hablar? Y no puedes hacerlo tú, no sé cómo podré hacerlo yo. Tú eres un prodigio y eso. Podría hacer que un criminal común cante para mí. ¿Qué demonios le pasa a ese bastardo repulsivo? Buena pregunta. Oh, y otra cosa. Aún no sabemos dónde está Toko Kuchiki, Shinji Mamiya. Sinceramente no sé si podremos mantener la búsqueda mucho tiempo. Ya veo. Bueno, no quiero cargarlos con eso de todas formas. Lo siento, viejo. Oye, no te disculpes conmigo. Estoy seguro de que la familia Kuchiki está peor. Iré a explicarles, aunque no sé si entenderán. Gracias. Por cierto, ¿qué horas más tarde? Creo que iré a Ueno. Quiero ir a saludar a algunas personas.
Ya veo. Bueno, cuento contigo si sucede algo. Dame uno más fácil la próxima vez, viejo. Salgo del departamento de policía. La oficina de Shugo Takashiro tiene casi tanta basura como la mía. Oye, Takashiro, levántate. Pateo a Shugo, quien está tomando una siesta. Eres tú, Tokisaka. ¿Quién creíste que era? Estaba seguro de que era Kazuna, por la forma en que me despertaste. ¿Tu esposa de verdad hace cosas como esa? No, claro que no. Y buenas tardes, Tokisaka. Kazuna regresa a la oficina en el momento justo. Hola, Kazuna, perdona la molestia. Para nada, por favor, quédate cuanto quieras. Shugo, no te quedes durmiendo ahí, ¿de acuerdo? Cielos, ¿cómo logras ensuciar tanto cuando me voy por unos días? ¿No prometiste que mantendrías las cosas ordenadas? Planeaba limpiar cuando despertara, lo juro. Siempre dices eso, pero nunca lo haces, Shugo. Kazuna hace pucheros. Cielos, qué adorable relación. Pero me alegra que estén bien. Sin exposiciones especiales, el área alrededor del museo se ve prácticamente desierta. Al divisar a Estela sentada en una banca, la llamo. Hola, Estela. Estela se levanta al verme. ¿Quién eres? Sí, ya veía venir eso. Ya es parte de la rutina. ¿Reiji? Estela me pregunta con la cabeza inclinada. Sí, ha pasado tiempo, ¿eh? Inesperadamente ella hace una reverencia. Gracias. ¿Gracias? Sí, gracias. Le perdonaste la vida a Makoto. Yo no lo perdoné ni nada parecido. Si lo hubiera matado, entonces no habríamos entendido lo que estaba pasando. Bueno, aún así, gracias. Mi hermana estaría feliz. Ya veo. Me tengo que ir. ¿A trabajar? Sí, a trabajar. Está bien, buena suerte. Sí, adiós. Estela me da la espalda y se adentra en el museo. Tomo la línea Yamate a Takada Nobaba. Tengo que ir a saludar a Natsume, ya que ella ayudó mucho con estos casos. Hay un cartel colgado en la puerta que dice tomando la siesta de la tarde. Bien, esto es ridículo. Supongo que sería grosero despertarla. En realidad, prefiero no hacerlo. Vaya, es Tokisaka. ¿Estabas ocupada? Parece que está despierta. He hecho un vistazo alrededor de su desordenada habitación. Bueno, mi trabajo ha disminuido un poco. ¿Disminuido? Porque no me han devuelto el cadáver soponificado. Es verdad, Rokushiki no ha revelado dónde lo escondió. Me pregunto dónde rayos está el cadáver desaparecido de Misa. La casa de Tamaki Saito fue registrada, al igual que otros posibles lugares, pero no se encontró ni una sola pista. No es algo que se vea todos los días, así que estaba emocionada. Oh, bueno. Después de decir eso, Natsume se tira de nuevo en el sofá. Oye, Tokisaka, ¿qué sucede? ¿Por qué no pagas tu deuda ahora? Tengo muchas reprimidas por estar tan ocupada. Nos vemos luego, quiero pasar por otros lugares aún. ¡Qué cruel eres! ¿Y yo que tenía muchas cosas planeadas para ti? Nah, paso. Después de llegar a la Academia de Chicas Ouba, veo a Yumu Sato acercándose a mí desde la dirección opuesta cuando camino por el pasillo. Joder, la única chica que ha sobrevivido. Hola, Sato. Ah, profesor, ¿qué lo trae por aquí? Quería agradecerte. ¿Agradecerme? ¿A mí? Ayumu inclina la cabeza desconcertada. Pude resolver el caso en el hospital gracias a tu ayuda. ¿El hospital? Pero Toko aún... Aún no ha sido encontrada, pero eso no cambia el hecho de que ayudaste a resolver uno de nuestros casos. La verdad, eso no me hace sentir mejor, pero... Sí, lo sé, pero eso ocurre a menudo en los casos de un detective. A veces eres capaz de resolver el caso, pero no puedes salvar a la persona. Pero hay que superar esa tristeza. Probablemente es lo que Yui hubiera querido. Así se habla. Aún tengo mucho camino por recorrer. Ayumu seca sus ojos tímidamente. Bueno, nos vemos luego. Espere, profesor. ¿Qué ocurre? Me volteo hacia ella otra vez. Disculpe, ¿quisiera un asistente? ¿Eh? Trabaja solo, ¿verdad? Creo que sería mejor si contrata un asistente. Practico kendo, así que serviría de guardaespaldas o algo así, ¿verdad? Sato, no puedo dejar que una de mis estudiantes trabaje para mí, ¿sabes? Supongo que tienes razón. Bien, entonces cuento con usted después de graduarme. Cielos, ella ignoró completamente mi punto. La verdad, no necesito un asistente. Oh, bueno. Vuelvo a casa por un rato, ya que es hora de almorzar. Me pregunto si Yukari estará por aquí. ¡Ah, hermano, ayúdame! Tan pronto entro, Yukari viene frenéticamente hacia mí. ¿Qué pasó? ¡Fernando desapareció! ¿Fernando? ¿Y ese quién rayos es? ¿O qué? ¡Fernando es Fernando! ¿Qué hago? Cálmate, Yukari, ¿qué desapareció?
Fernando es un Eujadara Kwaesita con una espiral en el sentido de las agujas del reloj. Ha estado desaparecido desde anoche. ¿Un caracol? Sí, sabía que escaparía si lo ponía justo junto a Luis. Yukari mira a todas partes. Al parecer está en pánico. No te quedes ahí parado. Ayúdame a buscarlo, por favor. Ah, está bien. Bueno, con Yukari cerca nunca hay un momento aburrido. Reviso las paredes y bajo la mesa de mi habitación. Si se tratara de algún lugar donde pudiera ser encontrado fácilmente, Yukari lo habría encontrado hace siglos. Ya que desapareció ayer por la noche, y estamos hablando de un caracol, no pudo haber ido muy lejos. ¡Ah, ahí está! Escucho el grito de Yukari viniendo de la sala. Voy y encuentro a Yukari apuntando hacia la ventana. Ah, gracias al cielo, Fernando. ¿Ese es Fernando? Sabía que ponerlo junto a Flavio era mala idea. Totalmente ignorado. Sería perfecta si no amara tanto a los bichos. Me preocupa su futuro. Ah, bienvenido, señor Tokisaka. Al verme abrir la puerta, Hatsume me saluda alegremente, como siempre. Bienvenido, Tokisaka. Gracias, es bueno estar de vuelta. Las palabras salen de forma natural. Agradezco tener un lugar como este, un lugar fuera de casa donde puedo sentar cabeza. Has estado trabajando bastante, ¿verdad? ¿No estás agotado? Nah, dormí mucho. ¿Puedes darme algo de café y algo de comer también? Tuve que comer y correr después de la catástrofe con Yukari y su caracol. ¡Ah! Si ese es el caso, tengo una nueva versión del especial de Hatsune, así que por favor coma ese. Está bien, lo probaré. Bien, enseguida lo traigo. Hatsune va detrás del mostrador y comienza a preparar la comida. Verla picar la lechuga, col y col china me pone un poco nervioso. Aquí tienes tu café. Gracias. Oye, Kyoko. ¿Sí? ¿Tú has comido eso? Señalo la invención de Hatsune. Hatsune tararea alegremente mientras pone los panqueques. Haz tu mejor esfuerzo. ¿Puedo tomar eso como un no? Todo es posible con el poder del amor. No puedo creerte. ¿De qué están hablando? Hatsune mira hacia arriba con una sonrisa despreocupada en su rostro. ¿Qué habrá en ese plato? Disculpa, ¿puedo preguntarte algo, Hatsune? Claro, ¿qué cosa? ¿Qué hay ahí? Es más o menos lo mismo, atún, tomates cubiertos con salsa de soja, luego col, lechuga, col china y un poco de chocolate. Luego un poco de crema arriba, con fresas azucaradas y algunas rociadas con caramelo. Ya escuché suficiente, gracias. ¿En serio? Hatsune hábilmente continúa trabajando mientras seguimos nuestra conversación. ¿No crees que Hatsune ha mejorado en la cocina? ¿Entonces solía ser horrible? Kyoko aparta los ojos. Bueno, puede que enfrentemos las consecuencias. Probablemente está haciendo esto para animarme. Bien, todo listo. Un plato es colocado frente a mí. Lo miro dos veces. ¡Es enorme! Por favor, coma y anímese, ¿de acuerdo? Dios, es imposible que pueda negarme luego de ver tanta buena voluntad. Gracias, Hatsune. De nada. Tomo un tenedor y comienzo a comer los panqueques. Después de salir a The Moon World, compro algunas flores camino al cementerio. Me siguieron cuando vine aquí el mes pasado, pero... Me volteo y echo un vistazo, pero por supuesto no hay nadie allí. Me paro frente a su tumba. Yukiko, no pude vengarte. Enciendo el incienso junto a mis manos y ofrezco una breve oración en silencio. Sé que me habrías dicho que no tenía que hacer eso. Bueno, supongo que soy un terco. No podía perdonarme, pensar de otra manera después de todo. No pude salvarte cuando más importaba. ¿Puedes perdonarme, Yukiko? Ella no responde. Sé que probablemente he causado que te preocupes mucho hasta ahora. Probablemente siga haciéndolo en el futuro. ¿Podrías esperar un poco más? Todavía no es hora de irme con ella. Volveré, Yukiko. La próxima vez traeré a Yukari y a Kyoko. Los cerezos aún están floreciendo en el parque Inokashira. Sin embargo, muchos de ellos han comenzado a echar hojas. Creo que el parque cambiará la próxima temporada dentro de pocos días. Este es el lugar donde me encontré con ella, antes de que los cerezos empezaran a florecer. Ya ha pasado más de un mes. Justo aquí, toco. Conocí a una chica que me había estado siguiendo. Lo siento. Esta es la banca donde se sentaba. Terminé el trabajo que me confiaste. Parece que caminabas por un sendero lleno de desgracias.
A pesar de eso, y sé que esto puede sonar cliché, pero tú eres tú, eres Toko Kuchiki. Nada más, nada menos, es quien eres. Sé que no estarías de acuerdo, pero en realidad no importa quiénes son tus padres. No tiene nada que ver. Viviste como Toko Kuchiki, ¿verdad? Nada cambiará a partir de ahora. Siempre te mantendrás como tú. No sé dónde estás en este momento, pero si alguna vez podemos encontrarnos de nuevo... Me volteo. Hasta pronto. Algún día. Una ráfaga de viento sopla, revolviendo las flores de cerezo caídas. Yeah. Hola. Fue una clara y suave voz, al igual que el repique de una campana. Bueno, pues ahí está. En el próximo vídeo veremos el siguiente final, el final número 5 normal, y luego nos quedaría ya el final verdadero, y con eso ya acabamos todo Karano Shoujo. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.